continuamos nuestro recorrido por Santa Rosalía. Nos dirigimos hacia una de las calles más características de esta ciudad y puerto, para el cual tenemos que subir estas escaleras para llegar . Continuamos nuestro recorrido en esta parte. Se encuentra el Museo de la Mina, que sería esta estructura donde se encuentran todos aquellos aparatos, vestigios de la mina de la antigüedad, sus inicios, la maquinaria que utilizaban en esta parte de Santa Rosalía que vamos recorriendo el día de hoy. Y nos encontramos en esta calle que es Ingeniero Francisco G. Quintanilla, y ya en Jean Michel Castellium. Entonces, seguimos con nuestro recorrido por este lugar. Y pues aquí encontramos una de las antiguas locomotoras que utilizaban. Y como podemos ver en esta parte, todas las casas tienen ese estilo francés en su construcción. Esta es la maquinaria antiguamente utilizada para el transporte de minerales. Este es el Club Rotario de aquí de la ciudad. Y todas las casas en esta calle, que es la Jean Michel Cousteau, así se llama la calle. Tenemos el nombre de la calle en la que nos encontramos. Entonces, pues estamos en esta parte de Santa Rosalía, donde todas y cada una de las casas conservan ese estilo francés desde que fueron construidas, y se mantienen de la misma manera. Aquí la Dirección de la Cultura. Y por último, en esta parte nos encontramos con el Hotel Francés. Es uno de los hoteles
más característicos o importantes en donde uno puede hospedarse. Igual, su estructura es toda de madera y es el hotel francés. El hotel francés. El hotel francés. Y es el recorrido por esta calle en donde podemos observar estas casas estilo francés. Y a lo lejos viene mi compañero Leiva, que también está tomando las fotos que tiene que tomar, así como los videos que él crea convenientes. Ahí lo podemos ver hasta allá al fondo. Continuando con este recorrido, en Santa Rosalía, Baja California Sur. Y ahí podemos ver al buen Leiva en este recorrido que estamos haciendo por esta calle, que es la Cousteau. Jean Michel Cousteau.